la escuela la imagen era aproximadamente la misma. Había un letrero ahí en el centro que decía Escuela de Responsables de Milicia, que lo pintaron los propios alumnos en su entusiasmo de dar a conocer que aquí se preparaban los jóvenes oficiales. Esta escuela era una unidad bien organizada. Llegamos aquí para conducir a la escuela a combatir el desembarco. La primera razón es porque era la unidad más cercana a la zona del desembarco de la brigada mercenaria. Cuando me dieron la orden, tienen que imaginar todos los mil pensamientos que pasan por la mente de cualquiera al que le den esa responsabilidad. Fidel me había dado la orden que cuando llegara aquí me comunicara por teléfono. Lo llamé por teléfono, le dije, estoy en la escuela. Primera pregunta, estado de ánimo de la gente. Le contesté, muy bueno, moral alta. Siguiente pregunta, ¿por dónde vas a abordar a Girón? Tomé el mapa, conocía poco de la región, analicé los lugares y decidí entrar por Perico, que hay una carretera directa que conduce a Isabel y después a Güey Grande y Central Australia, que está a un kilómetro, dos kilómetros del pueblo de Agüey. Me hizo varias preguntas más. ¿Cuándo te vas? ¿Cuánto demora en salir de escuela? Le expliqué lo del transporte. Eran cerca de 900 hombres. Hacían falta decenas de vehículos. Estaban deteniendo la carretera. Todo vehículo que pasaba, descargando lo que tenía y formando una columna de camiones, es decir, una agrupación capaz de mover la escuela a la zona de los combates. La única entrada que había en aquel, en el 61, era esta calle, la única. Venían de La Habana y de Matanzas, porque un hermano mío que vivía, que vive en La Habana, de un batallón, vino de allá y vino precisamente, entró por aquí. Los tanques, los camiones blindados, toda esa serie de cosas. Cuando llegaron aquí, nosotros tuvimos que desembarcar y desembarcar y desembarcar en todas partes, en todo esto por aquí. Entonces aquí se mantuvieron dos días completos. Y dos días que no le faltó nada. Yo tempranito le dije a mi papá, Pipo, eso que se está oyendo no es un trueno. Mi papá me decía, muchacha, eso es trueno. Yo le decía, no, Pipo, eso no son truenos, eso son bombas. Cuando inmediatamente sentimos un carro altoparlante que salió a avisar que habían desembarcado unos barcos en Girón, que no sé qué, entonces explicándole a la población todas esas cosas. Entonces ya, entonces nosotros nos botamos para acá y enseguida empezaron a pasar los carros con el ejército y esas cosas. Y ahí empezó el movimiento. Pueblo fabuyense, se está combatiendo una invasión mercenaria en la ciénaga de Zapata. Por tanto, el pueblo debe ser solidario. Necesitamos en este instante que todos ayuden con lo que tengan en sus manos para poder... El 17 de abril, en horas tempranas, se conoció de la invasión mercenaria que había entrado por Playa Girón y ya a la altura de las 7 y tanto de la mañana, el pueblo prácticamente todo estaba en la calle, se conocía ya que se estaba combatiendo en toda la zona de Playa Larga, del Parque. El comisionado de ese entonces, el compañero Rodolfo Carrasco, nos dio las instrucciones a mí y a otro compañero de montar un carro altoparlante para convocar a la población a que hicieran todas las donaciones correspondientes para montar un hospital. Al llegar aquí, en horas de la mañana, fue el primer lugar en que yo percibí claramente la alarma de la gente del pueblo y la disposición. Había bastante movimiento de gente, habían caído en combate algunas personas de aquí, entre ellos Antero Fernández, que era el jefe de la pequeña unidad militar de policía que había aquí en el lugar, y la gente estaba ya en campaña, vestido de uniforme y en disposición de alerta para la lucha contra la invasión.
para hablar conmigo los de la policía. Y hablaron muy reservados. Y le dijeron a mi esposo, como él era el que dirigía la milicia, ve a buscar los compañeros. Y me dijo, vieja, ven acá. Digo, ¿qué pasó? Digo, mira, te voy a decir la verdad. Hay una invasión, cuídame los muchachos y que te cuides tú. Mira a ver todo lo que tú puedes hacer. Aguay fue vital para la atención de la gente. Y salimos a organizar el casino español aquí para montar el hospital de campaña. Vino una compañera de la federación y me dijo que me presentara aquí en la casa que era del doctor Livieta Torre Mendía, que fue comandante de la sierra, iban a montar un hospital. No creo que yo pude pensar mucho porque no tenía conciencia de realmente de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar. Pero como a las 10:30 de la mañana, ya los muertos ya pasaban, ya las calles estaban llenas de sangre, los carros pasaban con heridos y fallecidos por la calle. Y yo dije, dentro de mi casa no me puedo quedar, tengo que ser uno más en la calle. En eso pasa mi mamá por la calle en una ambulancia y le dije, me voy. Ella viró y dice, ¿para dónde tú vas? Y yo, ¿para dónde mismo estás tú? Dentro de la casa no se hace nada. Pueblo camoyense, en la mañana de hoy nos convocamos para el apoyo a los hospitales que ya están instalados. Ahora necesitamos la alimentación para los heridos y combatientes. Depende de todos nosotros hacérsela llegar. Los convocamos de nuevo. Aquí había muchos compañeros voluntarios ayudando en la cocina. Existían las cocinas populares, que cada persona en su casa elaboraba lo que tenía. Y entonces se pasaba un carro recogiendo esa comida para conjuntamente, cuando se transportara la que se elaboraba aquí, ir en conjunto a distribuir al frente la comida. Empezamos a traer calderos grandes. Calderos grandes. Alicia Torre, que vivía ahí atrás, también prestó bastante calderos, bastante cosas. Entonces yo, las muchachitas que venían jóvenes, la iba cogiendo para ahí, preparando. Y preparando panes, preparando galletas, lo que hubiese. Teníamos que escoger los frijoles y el arroz ahí en el ayuntamiento. Resolvimos en una bodega también cosas de alimento, cosas de latería, que era lo que más falta nos hacía. Aquí en Hawái no durmió nadie, porque el que se acostó no logró dormir. Porque ya les digo, eran las calles ensangrentadas, eran los pitos, eran las sirenas, los carros. Habían compañeros de la JR inclusive que iban con una lata de pintura y una brocha, y los panelitos, los piscicorres, los carros que tuvieran alguna capacidad, se les decía, compa, para frente, dale. Le pintaban una cruz roja y se iban para frente. No eran carros especializados ni era nada, eran carros particulares, en su mayoría los que fueron a recoger los heridos y los muertos. Por abajo de los carros se veía chorreando la sangre de los heridos que venían en esos camiones. No era posible dormir. Ya había sucedido el bombardeo de las guaguas, había muchos compañeros que habían sido quemados, iban a montar un hospital para quemados. Agüey mantuvo la atención a los heridos, se agenció para lavar la ropa del hospital con motivo de eso, decir, el pueblo, las mujeres, en cocinar. Yo debo decir que comí por primera vez algo el día 18 allá en Playa Larga, suministrado por Hawái, que lo cocinaban aquí masivamente, era para miles de hombres. Y Hawái dio respuesta a esa expectativa. La madre de nosotros salió para la clínica de Pepe Vera para donar sangre. Cuando regresa, ya viene con una serie de ropa sucia de allí del hospital, de la clínica, y entonces automáticamente pega a organizar esto aquí y a poner bateas y tanques de 55 galones con agua y cosas de esas, y planta aquí una lavandería. Hablaban de trabajar, de que hacía falta el ayudar, de que todas debían colaborar, de que todas debían ayudar y para que todas esas sábanas pudieran lavarse rápido, lo más pronto posible, para poder ayudar en los hospitales que se habían montado. Entonces me dice a mí,
reúna dos o tres amiguitos tuyos y vayan a buscar leña. No tenían jabón. Y se mandaron por el barrio, a mi hermana, a mí, nos mandaron por el barrio, que estábamos chiquitas, a buscar con una cajita todo el que pudiera dar un poquito de detergente, una astilla de jabón, lo que pudieran donar para poder empezar a lavar. Empezamos a traer leña para acá, eso fue desde que pegó prácticamente el ataque por Girón, y cogimos y allá atrás empezamos a poner los tanques 55 galones para hervir la ropa, porque la ropa había que hervirla, todas las sábanas esas embarradas de sangre había que hervirla, había que enjuagarla, cargando agua y toda esa serie de cosas de ahí. Y bueno, eso fue hasta, como dijo la hermana mía, hasta 3 días después de la ESO. Pueblo jabuyense, en nuestros hospitales se encuentra ya gran cantidad de heridos y ahora se necesita la cooperación popular con las donaciones de sangre. Pedimos con el fervor revolucionario que nos caracteriza donaciones de sangre para salvar la vida de nuestros hermanos. Venceremos a los invasores. Esto era el salón de operaciones de la clínica del doctor Vera, que era una clínica particular en cual la puso a disposición del pueblo, donde aquí se atendieron los combatientes y los mercenarios. Aquí llegaban los heridos, los que estaban críticos, porque aquí era donde existía el salón de operaciones, donde estaban los cirujanos, estaba el doctor Pepe de Vera y estaba el doctor Guerra. Y lo mismo curaba un combatiente como curaba un mercenario. El caso específico de mi casa, mi mamá, que se encontraba por la Cruz Roja llevando a las personas a los lugares que iban a albergar, Nemesia, en las condiciones que venía, ni una alfabetizadora, una muchachita joven, que nunca más supimos de ella, ni siquiera se supo el nombre de ella como era, las trajo directamente para aquí, para la casa. Yo llegaba en ese momento, cuando entraba Nemesia, traía, bueno, estaba dando gritos, venía lamentándose, venía de sus quejidos de haber visto a su mamá muerta, a su mamá reventada. Ella inclusive hacía que ella se abrazó a su mamá. Cuando ella se abrazó a su mamá, cuando su mamá tenía el vientre abierto, se le pegó los restos de los órganos de su mamá, se le pegó a la ropa que ella traía puesta. Se mami enseguida le dijo que no, que se fuera a bañar, a limpiarse, a quitarse toda esa ropa que estaba sucia. Y fue a mi escaparate y buscó ropa mía y la vistió. De esas cosas que enseguida se van corriendo. No, acá en Samalia hay una víctima de que la mamá se le murió y hay una alfabetizadora. La gente de educación enseguida vinieron a buscar la alfabetizadora. A mí lo que más me admira de todo esto, no lo que hicimos nosotros realmente, no. El apoyo del pueblo, de los vecinos, todo el mundo quería participar, todo, y el que no, pasábamos por la casa y no estaba, inmediatamente nos buscaba a nosotros para darnos sábanas, toallas, colchonetas, lo que tuviera la gente, cucharas, jarros, de todo. ¿Y qué más hace falta? Díganos, ¿qué es lo que hace falta? Y nosotros decíamos, hace falta de todo. Y el pueblo, para mí, muy compungido. Estaba, realmente, yo vi gente actuar que pensaba que no iban a actuar nunca. Y entonces la otra cosa es la participación de todo el mundo. Lo que había dentro, al frente de mi casa, era una asociación de negros. Entonces usted sabe que en aquella época era negro por un lado y blanco para otro. Sin embargo, el responsable de aquello, de eso, vive aquí. Todo el que tenga un problema, que entre. Chema se llamaba él. Cuando yo soltaba la guardia, yo quise saber qué pasaba, qué había, salir de allí, ver la situación, porque además el movimiento del pueblo fue permanente. Los camiones que pasaban, dándole mucho aliento, cantando himnos revolucionarios. Ellos venían y nosotros les respondíamos, viva la revolución, viva el socialismo, cantando el himno nacional, cantando el himno 26 de julio. Marchas revolucionarias que se conocían en aquellos momentos, hasta la internacional. Hubo los compañeros de un grupo de artilleros venían cantando la internacional.
Eso fue otra cosa que me impactó mucho, porque era un himno que no era muy conocido en aquella época. Se prestó todo el mundo para todo, para dar lo que tuvieran. No era lo que sobraba, sino lo que teníamos. Lo que teníamos era que acabar con los mercenarios, porque no nos íbamos a rendir. Y aquí no flaqueó nadie. Cuando se supo que Fidel estaba allá adentro, eso fue muy grande, la confianza que había en nuestro máximo líder de que íbamos a triunfar. El papel que jugó el Correo, muy importante, porque así las familias sabían que estaban vivos, por lo menos que estaban vivos, y que estaban en Hawái. Cuando empezaron a pasar los militares, que ellos pasaban en los camiones, nos tiraban papelitos. Y compañera, compañera, pásenos los telegramas esto a la familia. En algunos papelitos que nosotros los leímos, decían que nosotros vamos para la guerra. Entonces nosotros veníamos aquí al Correo, que era ese, y lo dejábamos los papelitos ahí y ellos iban pasando. El Correo ese nunca cerró. Ahí ellos no cobraban un centavo para nada. Todos los telegramas, todas las correspondencias, todo era gratis. Ahí no se cerró ese correo para nada, para nada. Y nosotros estábamos ahí para cuando ellos nos decían, mira, esta correspondencia es para Central. Allá íbamos para Central a llevar las correspondencias. Yo tenía la indicación del compañero Fidel de al llegar aquí a Australia, llamarle de inmediato. Eso no me impidió apreciar lo que acontecía en el lugar. Había varias decenas de hombres fuera, que al ver que llegó alguien y ver que era un oficial de las Fuerzas Armadas, lógicamente atrajo atención y se empezó a mover una cantidad de personal de distintas procedencias. Pienso que vecinos del lugar. Agarré el teléfono, que es como este ahora, tal vez este mismo, creo yo, y comuniqué con Fidel. Le expresé que había el comentario que servían paracaidistas. Él me hizo preguntas. Recuerdo que le contesté todos los paracaidistas. Me dijo, primero que tienes que hacer es eliminar los paracaidistas. Eso viene después a las decisiones que yo tomo. Les digo que sí, me informa que van a llegar tropas, que están movilizando unidades y que nos mantenemos en comunicación permanente. Cuelgo el teléfono, le pregunto al editor de Central cuántos fusiles había. Había 7 fusiles. Formo una patrulla con los 7 milicianos y les indico revisar los alrededores a ver si había acción de paracaidistas en algún lugar. Fidel me indica que debo tomar pálpite. Nosotros estamos aquí, en este lugar, ahora. Aquí es Hawái, esto es Australia y esto es pálpite. Realmente, los paracaidistas tenían la misión de aislar la ciénaga y nosotros también teníamos la primera misión de aislar la ciénaga, pero también teníamos la misión de tomar una cabeza de playa dentro de la ciénaga para que nuestras tropas pudieran avanzar. Si usted lo mira, ve que hay que pasar por distintos lugares. Hay que pasar por allí la ciénaga, en la dirección a Yaguarama. Por aquí, en la dirección a Covadonga, hay que pasar la ciénaga. Y por aquí hay que pasar la ciénaga. Los paracaidistas los tiraron en todos los casos de un lado y de otro de la ciénaga. Eso es importante tenerlo presente. El desembarco no fue todo lo apacible que le habían pronosticado a los jefes de la brigada mercenaria. Porque ellos, según las informaciones de inteligencia, esta zona estaba desguarnecida. Y no era así. Ahí había en Playa Larga una escuadra del batallón 339 que comunicaba por una planta Motorola periódicamente la situación en la zona. Ya de noche, a medianoche, cuando intentaron desembarcar, se produjo un intercambio de disparos. Eso hizo que al amanecer el batallón 5 no había desembarcado todavía, estaba en el barco Houston. El capitán decidió salir mar afuera y esperar al anochecer para volverlos a traer. A esta altura aquí de donde estamos, detrás de nosotros está Punta Casones, a una, por línea recta a unos 3 kilómetros, 600 metros de Playa Larga. El avión Seafury que piloteaba el compañero Carrera
dispara sobre el barco y lo inutiliza, le impacta por los timones de cola, y el barco entonces el capitán lo dirige hacia la costa para salvarlo. Encalla frente a Punta Cazón, donde estamos. Y ahí se queda los días de la invasión. Ese batallón no tuvo ninguna participación en el combate. Ellos evacuaron el barco poquito a poco, internándose en ese monte que está ahí, se quedaron ahí. No avanzaron hacia Playa Larga para unirse con el resto de las tropas que había ocupado Playa Larga por razones de cobardía, no otra cosa. Ahí no había nada que lo impidiera llegar hasta allá. Fidel insistió en la toma de Pálvide. Pálvide significa una cabeza de playa dentro del territorio enemigo. Ellos creo que no calcularon bien la importancia que tenía, no se movieron de aquí, Playa Larga, a Pálvide, que son 4 kilómetros y pico. Solo quedaron los paracaidistas que, con el fuego y también después ocultándose, causaron muertes a nuestra fuerza por allá y por otros lados. La escuela tuvo esa misión. Fidel estaba claro en que la misión principal era esa. Cuando yo lo llamo y le digo, tomamos Pálvide, dice, ya ganamos la guerra.